Hola, muy buenos días. Mi nombre es Emilio Gálvez y bienvenidos de nuevo al canal Educación Gratuita para Eléctricos y Electrónicos. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues el otro día en el primer video tutorial de Excel estuvimos viendo pues lo más básico, es decir, abrir los proyectos, guardarlos y un poquito de alguna cosita más. En el segundo vimos lo que era sumar y restar. Ahora vamos a ver multiplicar, dividir y muchas más operaciones que podemos hacer con Excel, ¿de acuerdo? Comenzamos. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a imaginar que queremos hacer una multiplicación, ¿de acuerdo? Lo mejor lo vamos a explicar con un presupuesto. Ya sabéis que en el siguiente video tutorial lo que voy a hacer es hablaros de texto, de cómo organizar una tabla, y así de esta manera ya podréis estar preparados para realizar presupuestos y descompuestos, que es el tutorial número 5, que es el primero que subí, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos allá. Imaginaros que queremos hacer un presupuesto. Vamos a poner lo primero las unidades, ¿de acuerdo? En la cantidad de material que queremos comprar. Vamos a poner ahora una descripción. Voy a poner descripción de material para que veáis una cosa. ¿Vale? Se nos sale. Bueno, esto os dije que podíamos ajustarlo aquí para que se nos quedara de esta manera ajustado. Lo podríamos hacer también aquí, ancho de la columna, o una manera más rápida es doble clic. Y si hago doble clic, ¿veis? Fijaros, yo escribo aquí lo que sea y con hacer doble clic entre las dos columnas ya me ajusta el ancho, ¿vale? Bueno, pues vamos a poner descripción de material, precio por unidad, vamos a darle doble clic para ir más rápidos, y precio total. Bueno, yo lo voy a hacer a nivel de eléctricos, ¿de acuerdo? Quien no sea eléctricos, que sustituya el cable por una barra de pan. Venga, pues pongo, vamos a poner aquí, por ejemplo, un metro, ¿vale? Descripción de material, de conductor, bueno, voy a poner solo conductor, ¿de acuerdo? Sección 1,5, sección 2,5, lo que queráis. Precio por unidad, vamos a imaginar que está a 0,14 euros el metro. Precio total, ahora es cuando tenemos que hacer la operación, porque si no yo podría coger y decir 1 por 0,14, sí, pero qué gracia, perdonad, 1, podría coger aquí 1 y me falta el igual. No, perdona, igual a 1 por 0,14, ¿vale? Pero ¿qué gracia tiene esto? Nada, porque al final lo estoy haciendo yo. Entonces, lo que quiero hacer es decirle igual, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis cómo lo hacíamos con la suma? Primero, señalar una de las celdas que queríamos sumar y luego la otra. Pues aquí lo mismo. Vamos a señalar la que queremos multiplicar, la cantidad, el 1. Y ahora le damos a por y señalamos el precio por unidad, 0,14, le damos a Enter y ya tenemos la multiplicación. Si pusiéramos aquí 2, tendríamos 0,28, ¿vale? 3, 0,42, ¿vale? Los que no seáis eléctricos, pues 1, ¿el qué? Barra de pan. ¿A cuánto? A 45 céntimos, vamos a ponerlo en céntimos, 45 céntimos, 45 céntimos, total. Si fueron 2, 90 céntimos, ¿vale? Bueno, pues con esto ya podríamos coger, por ejemplo, y hacernos nuestro presupuesto. A ver, aquí ahora vamos a suponer que aquí pongo bote tomate. No lo voy a hacer eléctrico para que lo entienda todo el mundo. No vaya a ser que empiece a hablar de cosas que no sepa ni lo que son. De magnetotérmicos, diferenciales o cualquier cosa. Gente que no sea aficionada a la electricidad. Bote tomate, caja leche, ¿vale? Bueno, o sea, supone que yo ahora pongo aquí que he comprado 3 botes de tomate, 4 cajas de leche, esto a, vamos a ponerlo en euros mejor, esto a 0,45 las barras, el bote tomate, pues no sé, 0,50 y la leche pues a 0,65 mismo, ¿vale? Bueno, y ahora, claro, ¿cómo hago esto? ¿Qué tengo que estar? ¿Otra vez dándole igual a esto por esto? Claro, si yo lo hago así, ahora, vale, son tres filas.
Pero si yo tuviera todo esto, muchas filas, ¿cómo lo puedo hacer más rápido? Bueno, yo a veces lo que utilizo es control C, copio, ahora pincho la siguiente, arrastro y le doy a control V, con lo cual, si os dais cuenta, lo que me ha hecho es, fijaros que aquí tenía C5 por E5, ¿vale? Que es la fila. Aquí me ha hecho lo mismo con C6, E6. Y aquí con C7, E7, ¿vale? Es decir, en cuanto copiéis, fijaros, si yo hiciese ahora mismo esto así, mirad que me ha puesto a cero porque no tengo nada, pero ya tengo aquí la multiplicación de las filas. Es decir, en cualquier fila que yo pusiese ahora, cuatro cajas de algo a 1 euro, pues 4 euros, ¿vale? Es una forma de hacerlo. Entonces, si vosotros, por ejemplo, tuvieseis aquí unas filas y ahora ya no tuvieseis nada hasta esta otra, ¿vale? Por ejemplo, ahora vuelvo a coger esto, lo vuelvo a pegar aquí y aquí tuviese otro presupuesto, pues podría coger y decir, bueno, pues copio esto, lo pego aquí y ya sé que en cuanto ponga 1 por 3 euros, pues ya tengo los 3 euros. ¿Vale? ¿Qué otra manera podría hacerlo? Bueno, pues la otra manera es pinchando, acercándome a la esquinita que me salga la cruz, arrastrando hacia abajo y vuelvo a tener lo mismo. ¿Vale? Entonces, son muchas maneras de hacer lo mismo. Yo a veces suelo usar mucho el control C, control V, copiar, pegar, porque a lo mejor tengo aquí y después quiero hacer otro aquí. Pues ahora ya lo que hago es cambio aquí, te pongo tres, caja lo que sea, a 2 euros, 6 euros, ¿vale? Divisiones. ¿Cómo puedo hacer divisiones? Pues igual de fácil. Es decir, vamos a suponer que tengo aquí 25, aquí tengo un 5 y ahora lo quiero dividir. ¿Cómo lo puedo dividir? Lo quiero dividir en esta otra celda. Pues digo, igual a 25, lo señalo, le damos a la barrita de dividir, 5, le damos al Enter y 25 entre 5 a 5. Que fuese un 30, ya directamente veis que 30 entre 5 son 6. Bueno, pues ya con esto hemos visto de manera muy fácil cómo se multiplica y cómo se divide. Vamos a borrar todo esto y vamos a hacer, no sé, voy a poner aquí número 1 y número 2. Vale, bueno, antes de eso, fijaros, voy a poner 5, 12, 56, 89, 54 y 2. ¿Vale? Ahora, imaginaros que yo quisiese hacer el promedio. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Sumar 5 más 12 más 56 más 89, bueno, todos los números y dividirlo entre 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Bueno, pues de esto también tenemos fórmulas. Y os estaréis preguntando, ¿y de qué tengo yo fórmulas en Excel? ¿Qué puedo hacer en Excel? Pues si os vais aquí a esta pestañita que pone fórmulas, vais a ver todas las fórmulas que podéis utilizar en Excel. Vale, vámonos por ejemplo a este de autosuma. ¿Os acordáis lo que era la autosuma? Si le pinchábamos a la autosuma y le pulsábamos, recordar que lo que nos hacía era que nos sumaba todo. Si pinchamos aquí, veremos que nos ha seleccionado esto. Recordar del video tutorial anterior que simplemente con pinchar y alargar puedo ampliar el rango de celdas que quiero sumar. Bueno, voy a borrar la de la autosuma. Vamos a pinchar a ver qué más tengo. Dice promedio. Oye, pues mira, esto me puede ahorrar mucho para hacer las medias. Vamos a darle a promedio. Bueno, si veis, nos está señalando que el promedio va a ser de todas estas, ¿de acuerdo? Si le doy al Enter, vamos a comprobarlo. Voy a poner la calculadora y vamos a ver si es verdad. 5 más 12 más 56 más 89 más 54 más 2. Todo esto entre 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entre 6 a 36,3. Claro. Pues, vale, pues ya sabemos hacer el promedio y nos vamos a ahorrar un montón. ¿Qué ocurre con esto? Si yo tuviese, por ejemplo, aquí el 5. Luego tuviese otra celda por ahí perdida, el 12, y otra por aquí, el 4, y quisiera sacar el promedio de esto, daos cuenta que ahora no están seguidos. Bueno, pues vamos a darle aquí, le doy a promedio, y lo que tengo que decirle es, el promedio, os dais cuenta que en la ventanita de la barra de fórmulas me sale aquí. Vamos a pinchar sobre el 5, vamos a pinchar
Ahora, teniendo el control pulsado el 12 y teniendo el control, vamos a pulsar sobre la otra. Le damos al Enter y nos sale 733, ¿de acuerdo? Vamos a comprobar que 5 más 5, 10, 10 y 12, 22, 22 entre 3, pues 7 por 3, 21, pues 7 con 3, ¿de acuerdo? Vale, es una manera de hacer las mismas fórmulas, pero si no están todas las celdas alineadas, sino que están repartidas a lo largo de nuestra hoja, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más podría hacer? Vamos a borrar aquí y vamos a ver. Dice, el máximo, bueno, contar números, ¿os imagináis ya lo que es? Vamos a darle. 6. ¿Esto qué es? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, nos ha contado los números que estamos sumando. Vamos a borrar el 12. ¿Veis? Nos dice que es el 5. Esto vamos a ponerlo en amarillito para diferenciar la tabla que estamos haciendo. ¿Veis? Ahora, me cargo este, el 89. Vamos a darle a suprimir y 4. Es decir, nos está diciendo que estamos sumando... nos está diciendo que aquí tenemos 4 números. Bueno, vamos a meterle ahora un 2 aquí, un 3 ahí mismo, y ya nos dice de nuevo 6. ¿Qué podríamos hacer? El máximo. Vamos a darle a ver qué pasa. El 56. ¿Es el máximo valor el 56 de todos los que tengo? Ah, pues sí, mirad, es el 56. Voy a meter aquí un 89, a ver si engaño a la Excel. Oh, no le puedo engañar. Y si le digo un mínimo, ¿qué hará? ¿Oye? No, primero tenemos que seleccionar aquí, decirle un mínimo, le damos al Enter y el 2. Voy a meterle aquí un 1. Pues sí, ¿de acuerdo? ¿Esto también qué puede venir bien? Bueno, pues por ejemplo decir, tengo un montón de notas de 100 alumnos, voy a ver quién ha sacado la máxima nota. Pues la máxima nota le cogería y con esto podría saber cuál ha sido la máxima nota o la mínima nota. ¿Qué más puedo hacer? Vamos a suponer que yo quiero, voy a borrar todo esto. ¿Qué más operaciones puedo hacer? No sé, vamos a ver, lógicas, bueno, estas luego las explicaré, de fecha de hora, me voy a las matemáticas, que a mí las matemáticas me gustan. Bueno, vamos a darle por aquí abajo, dice potencia. Pues mira, potencia me gusta, ¿de qué número? Pues vamos a seleccionar que fuese la celda 4, el número, y ahora pinchamos sobre potencia y le damos a la celda 5 y vamos a darle aquí aceptar. 5 elevado a 2, 25. 5 por 5, 25. ¿De acuerdo? Mirad, vamos de nuevo a darle a potencia. Potencia, ¿vale? Cuando sale el número, bueno, ya sabéis que es la base y luego aquí el exponente. Pues vamos a seleccionar aquí el D4, pincháis potencia y pincháis sobre el que queréis que sea el exponente. Ya sabéis que 5 por 5, ¿qué hemos hecho ahora? Vale, mirad lo que ha pasado, que como yo ya tenía seleccionada potencia y ahora la he vuelto a seleccionar, me las ha sumado. Voy a quitar una de ellas y ya tenemos 5 por 5, 25, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí un 25. Y ahora, quiero hacer la raíz de este número, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo aquí, le damos a funciones y... vamos a buscar raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Potencia, producto, radianes, R4, raíz cuadrada, ¿vale? Si para aseguraros os situáis sobre esto, sobre donde pone R4 y directamente él ya te dice que pone devuelve la raíz cuadrada de un número. Vale, pues vamos a pulsarle. Y nos dice, ¿de qué número? Es decir, le tenemos que seleccionar la celda. Voy a decirle, de esta celda. Y nos va a hacer la raíz cuadrada del número que tengamos en esa celda. En este caso, 25, la raíz cuadrada de 5. Vale, pues muy bien. ¿Qué más funciones tenemos? Bueno, esta ya es para, por ejemplo, de ingeniería. Mirad. A ver, el cubo, información, tal. Ingeniería. Vámonos aquí. Porque como estamos viendo un curso de electricidad y electrónica, este os va a venir genial. Fijaos, de binario a decimal, ¿vale? Bueno, pues voy a poner aquí número en binario. Esto, quien no sepa de electrónica, hayáis llegado a este curso, no sé ir de electrónica ni de electricidad,
no pasa nada, solo va a ser un ejemplo, 10110111, ¿vale? Voy a poner ese número. Y ahora, este número lo quiero pasar a decimal. Bueno, pues vámonos aquí a funciones de ingeniería y le vamos a decir que nos pase de binario a decimal. De binario a decimal, ¿qué número? El que tengamos en esta celda. Y nos dice que es 91. Vale, pues vamos a ver más o menos. Esto sería 2 elevado a 0, 1, 2 elevado a 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64. A ver, si yo sumo todo esto, 91. Vale, de acuerdo. No lo he hecho bien, ¿de acuerdo? Entonces, es una herramienta que tenéis también muy útil para poder pasar de binario a decimal. Tenéis también de binario a hexadecimal, de binario a octal, al revés, de decimal a binario. Bueno, y tenéis muchísimas más funciones, ¿de acuerdo? Esto no voy a entrar ya porque son más específicas, pero sí que he querido resaltar esta porque si estáis estudiando electrónica os puede venir muy bien. Bueno, pues con esto ya sabéis cómo sumar, cómo restar, multiplicar, dividir, utilizar raíces cuadradas. Y mirar, por ejemplo, vamos a suponer que yo quisiese hacer multiplicar la raíz cuadrada de este número por este. A ver, la raíz cuadrada de este número por este y todo eso más este, ¿vale? Mirad, vamos a ver. Quiero hacer la raíz de este, luego sumarle este y a todo eso multiplicar este, ¿vale? Aquí le voy a poner un 15. ¡Ay, la alergia! Bueno, pues, ¿cómo lo haría? Le damos a igual. Y vámonos a las fórmulas matemáticas y vamos a seleccionar raíz cuadrada. Raíz cuadrada, ¿vale? ¿De qué número? De este. Y le damos aceptar, ¿vale? Bueno, ya tenemos la raíz cuadrada de 5. Vamos a poner un 25 para que se vea mejor, ¿vale? Ya tenemos la raíz cuadrada de este número. Ahora, a ese resultado le quiero sumar 10, ¿vale? Bueno, pues vámonos aquí y lo que vamos a hacer es poner aquí más este número y le damos al enter. ¿De acuerdo? Ya tenemos raíz cuadrada de 25, son 5 más 10, 15, ¿vale? Entonces, fijaros, tengo raíz cuadrada de la casilla de la celda E4 más le sumamos la casilla E5. Y ese 15, vamos a ponerle aquí un 3, por ejemplo, ¿vale? Para poder hacerlo mejor de cabeza. 15 por 3, 5 por 3, 15, 45, ¿vale? Ahora vamos a multiplicar todo eso por el 3 y nos tiene que dar 45. Fijar qué pasa si hago así. 35. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que nos ha hecho es, nos ha multiplicado 3 por 10, 30, y le ha sumado la raíz cuadrada, que es 5. Yo eso no quería que lo hiciese. Yo lo que quería que hiciese es a la raíz le sumase este número y luego todo ese resultado lo multiplicase. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Utilizar paréntesis para no liarme. Os venís aquí, ponemos aquí un paréntesis, me vengo aquí, pongo otro paréntesis y fijaros ahora, mirad bien esto. Primero me va a hacer la raíz cuadrada, después le va a sumar 5 y a todo lo que hay dentro de ese paréntesis lo va a multiplicar por 3. Si le damos ahora al enter, veréis que sí queda 45, ¿vale? Entonces, tener cuidado y siempre que queréis hacer algo, utilizar paréntesis. Pues ya con esto sabéis sumar, restar, multiplicar, dividir y hacer muchísimas otras operaciones. Recordad la importancia de los paréntesis y ya con esto lo vamos a dejar en este video tutorial por ahora. En el siguiente vamos a ver lo que son textos y darle un poco de formato a alguna tabla que quede bonito.
Aunque yo ya os advierto que dejar las cosas bonitas no se me da muy bien, mezclo colores que no pegan y soy un poco desastre para eso, pero bueno, vosotros con vuestra creatividad sí que le daréis y vuestra imaginación un toque personal que lo dejaréis muy chulo. Y así de esta manera ya en el siguiente vídeo tutorial podréis hacer, si queréis, un presupuesto como el que os dejé, que lo que haré es ahora cambiarle el nombre y ponerle tutorial 5 para que os aclaréis mejor. Y ya con esto, en los siguientes video tutoriales ya empezaremos a hacer cositas mucho más complicadas, como insertar gráficos, que es muy fácil, pero bueno, empezaremos a insertar gráficos y a hacer operaciones con condicionales, ¿de acuerdo? Pues nada más, nos vemos en los siguientes video tutoriales. Un saludo y os espero de nuevo por este canal.